Les saluda Joana Alvarado de Apícola Joyce. Hoy les traigo la segunda parte del video que subí hace poco, donde estaba preparando una lámina plástica para venir a poner a las colmenas, pero queremos hacer ciertas variaciones. Hoy es un día de mucha experimentación. Vengo también a ver los segmentos, los cassettes que había metido en las colmenas para ver qué tanto han avanzado. Entonces estoy muy feliz porque me emociona mucho este tipo de cosas, ver cómo van avanzando los proyectos, más lo que traigo hoy. Así que acompáñenme a ver el siguiente video. Ante ustedes, esta maravilla de colmena. A mí me encanta esa colmena. Trabaja enormemente. Esta fue la primera que le puse el alza y más bien le tuve que quitar panales con miel y poner en otro lado para ponerla aquí, porque todavía no estaba preparada para una tercera. Aquí tengo el marquito estrella que hemos estado trabajando, pero vea, acérquese si vea este. Qué abombado que está este. Está bien gordito. Están metiendo bastante flujo. Vámonos, desde eso digo yo lo que veo por fuera, ¿verdad? Vamos a ver por dentro. Aquí viene el momento especial, pero vamos a ver, el problema es que no sé, yo he visto en otros videos de otras personas que estos marquitos como que se pegan. Ver, aquí está pegado, aquí está bastante pegado esto, entonces vamos a tratarlo aquí con cuidado. Bueno, es normal en cualquier marquito que tenga miel. Vamos a utilizar un poco la fuerza. Eso está pesado, pero quiero que ustedes vean esta belleza. ¡Me muero de la emoción! Quiero que ustedes vean esto. Ya está metiendo miel. Es que la emoción es tan grande. Y hace poco los vinieron a ver y ya está lleno de miel. Quiero que ustedes lo vean. Para mí, esto es muy emocionante porque cada vez, yo hago siempre tantos experimentos y cuando mi esposo estaba vivo también. Y no todo funcionaba. Entonces, cuando algo así funciona y vemos esta maravilla, ahí ahora va a salir una foto. Aquí está esta maravilla de colmena que está trabajando mis marquitos que vamos a vender miel con panal. ¿Quién dijo que no? Joana Alvarado va a vender miel con panal. Sí. Y ustedes también. Sí. Miel en panal, no, miel con panal y miel en panal. Las dos voy a vender si los quiere. Y ustedes también podrían. Yo voy a tener de estos marquitos a la venta para que ustedes vean. A mí me gusta probar muchas de las cosas, no puedo todo, pero de las cosas que tenemos en la tiendita, me gusta probarlas. Entonces, quiero que vean esta maravilla. Está pesadísimo, esto puede pesar más de 5 kilos, yo creo. Vean, aquí ya está sellado. ¿Pueden ver? Esta maravilla. Esto ha sido el fruto de mi esfuerzo. A mí todo eso me alegra, porque estas colmenas vinieron en una condición que no les pude sacar ni la cosecha del año pasado y verlas como están. Entonces, ahora, ¿qué quiere? ¿Que abramos el camino? Ahume un poquito, que se lo vamos a dar. Ahumemos bien, por supuesto. Todavía estamos trabajando cerca de las colmenas. A veces no me pongo ni el traje, pero después de la primera cosecha ya no se va a poder. Ya la reina subió a poner. ¿Ah? Ya, qué maravilla. Pero aquí la reina subió a poner, entonces no van a hacer abejas. Es que vean. Y luego cuando ya terminen de trabajar ahí, lo que van a hacer es que van a meter miel. Miel sellada. Vean esto. Ahí va a salir otra foto. Estas son mis colmenas. Yo sigo resentida con la persona que dijo que esas colmenas no eran mías. No sé quién era, pero si usted me está viendo en este momento, dése cuenta que ese es el fruto de mi trabajo. Aquí no hay ninguna obra de teatro. Aquí. Yo no falté. 15 días, yo vivo bien largo del apiario y muchas veces me tocaba venir hasta en autobús para venir a ver mis abejas. Aquí me ha estado colaborando mucho con Freddy Pérez, que está ahí detrás de cámara, y don Sergio también. Cuando podía me veía las colmenas, cuando yo no podía. Entonces
las colmenas no se han abandonado, no se han abandonado en todo este tiempo, se han trabajado bastante. Y entonces, estas son colmenas que van a estar bien preparadas para la cosecha 2023, ¿por qué no? Tal vez finales del 2022. Por aquí, ¿qué me sugiere usted que le podemos hacer a esta colmena? Bueno, todos tienen miel. Hay que meterle alza. Una tercera alza. Hay que meterle ya una segunda alza. Segunda alza. Segunda alza, yo le digo tercera. Ya, para hacer las tres cuerpos. Y ese va a ser el próximo trabajo que voy a venir a hacer. Aquí ya todo está completo, entonces no voy a poder meter ninguno de mis otros experimentos. Al menos esta, yo creo que sería la indicada para recibir. Tiene buen espacio, puede recibir martes con miel de la otra colmena. Para ver si es que la reina está quedadita. Sí, es que la otra colmena es demasiado buena. Reina sanganera. Wow, ¿qué pasaría aquí? La reina sanganera. Tiene buena cría, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, probablemente cambiaron reina y entonces ahora ya la reina está poniendo. Si la naturaleza es así, esta colmena está muy bonita. Bueno, y tampoco está tan mal. Bueno, está tan mal. Lo que pasa es que si uno ve maravillas como las que vimos anteriormente, uno se mal acostumbra. Varias celdas hicieron. A esta le vamos a meter a guardar para darle con miel. Este sí lo podemos poner de la otra colmena. Porque es que este está más allá. Es que ahí le vaya a meter cría. ¿Cree que la otra no ocupa más abejas con cría? Bueno, ahí dale, ¿eh? Yo creo que el otro ocuparía más población, una ayudadita, ¿no? Sí, sí. Este, por ejemplo. Orden. Este marquito es solamente con se puede hacer en marco de madera normal. Este simplemente es un marco con cera para que haga miel en panal, para que sea miel con panal o miel en panal, de las dos, para que la gente la pueda cortar al gusto que quiera, sin interferencia a los alambres, que luego hay que quitarlos, y que aparte de eso el marco, el alambre corta. Este es con cera de abeja natural. Y este le vamos a meter una lámina plástica de las que ya probamos, pero esta no es a la que se le untó cera. Esta no tiene nada. Esta simplemente se le va a hacer un truco que mi amigo Freddy Pérez quiere que hagamos. Tiene que ser rápido porque se le va a poner miel en esto y puede provocar ahí un pillaje o algo ahí, cualquier cosa. Entonces le va a poner miel. Solo es un experimento, no sabemos qué va a pasar, porque aquí es lo que queremos probar. Si necesariamente hay que untarle cera a la lámina para que las abejas la trabajen, entonces le pone un poquito de miel, así, y se hace rápido, dicen rápido, y con un rodillo, no sé cuánto, si mucho, poco, ahí vamos a ver cómo le hacemos. Pero aquí tenemos que hacer rápido porque es por ambos lados. Vamos a ver, ahí ustedes me dirán, si no funciona, no funciona, llegamos en unos días y se lo quitamos. Aquí no hay que estresarse por nada, las cosas son así, se hacen y sale uno de las dudas. Si a otro día a otro se le ocurre hacer lo mismo que yo, ya, y se encuentra con mi video y dice, ah, mira, esta babosa está haciendo cosas que no funcionan. Quiero trabajar.
trabajar. Vamos a ver cuál colmena me lo va a permitir. ¿Cuál colmena me va a permitir a mí? Ah, pero esta. ¡Wow! ¡Qué montón de cera! A mí me fascina cuando veo esto. Recolección de cera. Ojalá me sobre cera el otro año, si Dios quiere, para vender. Porque, vea, es que yo, por un lado, ahorro cera haciendo estas cosas, y por otro lado, desperdicio cera para depilación, que para velitas. No hay remedio, ya. Lo que gano por un lado, lo pierdo para el otro. No, no pierdo, pero... Aquí vemos a esto que lo había metido. Que tío, ya la están trabajando. Aquí le vamos a meter. Aquí tenemos cría también. Vamos a revisar un poquito. Cría y miel. Ya este qué gordo que está. Sí. Ve, por esa razón no se puede llenar de muchos panales el alza, porque la miel ya tiende a pegarse y se vuelve muy complicado. Entonces, uno quiere venir a hacer una extracción fácil y cuesta. Entonces, ya teniendo esto separadito acá, vamos a meter este experimento. Ustedes ven, estas cajitas son diferentes. Mi esposo era muy visionario y en Costa Rica todavía no se podían adquirir, y él las había mandado a hacer en acrílico y estaba muy ilusionado por ponerlas. Entonces las vamos a poner hoy. Claro, tuvimos que improvisar, utilizamos este marco, le pusimos cartón, fue todo muy muy improvisado, pero aquí va. Oficialmente creo que ya entró el verano, creo que ya no ha vuelto a llover y espero que ya no lo haga, pero si lo hace ya vimos que no pasa nada. Aquí, que es otra de mis favoritas porque tiene el experimento que yo hice. Esta por error tiene 10. También está muy bonita, blanqueando. Esto para que ustedes vean, los que tenían dudas, que esto funciona. Un cambio enorme de cuando las vinieron a ver la última vez, que yo no pude estar presente. Es que van de arriba hacia abajo. Ajá, ¿verdad? Están engordando bastante. Bien. Es más, ya aquí están sellándolo, ¿ve? Uh-huh. Allá ya están sellando los panelitos. Ve qué bueno. ¿Pueden fijarse? Este lo vamos a meter. ¿Lámina plástica? Con cera. Con cera. La que grabamos en el video anterior. Y otra lámina para hacer miel con panal o miel en panal. Para cualquiera de los dos. Bueno, ya concluimos. Ahí vieron todo lo que hicimos. Aprovechamos todos los marquitos que trajimos y los pusimos en diferentes colmenas. Una cosa que no pudimos grabar a la colmena que estábamos viendo, que estaba poniendo mucho zángano, que no estaba muy bien. En ese momento se nos presentó, llegó como magia un albiolo y se lo pusimos ahí mismo en el apiario. Entonces ya esa parte la tenemos vista, entonces vamos a seguir viniendo. No pudimos poner la trampa de polen que traía por falta de tornillos. Si son de Costa Rica, lo que son las cajitas, vamos a estar teniendo a la venta, sobre todo, más que todo, las grandes. Tengo poca cantidad, pero las pequeñitas sí vamos a seguir vendiendo durante toda la cosecha hasta agotar existencias. Entonces, para que lo tomen en cuenta y ahí puedan comunicarse conmigo si desean adquirirlas para poder hacer miel en panal. Gracias. Todo por hoy. Espero que le haya servido la información que le brindamos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que obtenga notificaciones de nuestras nuevas entregas. Además, vamos a dejar el contacto a nuestro WhatsApp para que usted se comunique con nosotros si desea trajes y equipos para apicultura. Gracias.